Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, como esto lo estamos grabando, nos pueden estar escuchando en muchos lados. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo particularmente especial de Con Pizarra en Mano. Tradicionalmente, luego de este video que todos acaban de ver, corresponde el saludo de los conductores y comúnmente ese saludo lo damos dos personas. Yo, Rodrigo Mayorga, co-conductor de este espacio con Pizarra en Mano, y Roberto Bravo, el otro conductor. Pero hoy día el saludo lo doy solamente yo, porque estamos en este capítulo especial de Con Pizarra en Mano muy contentos porque vamos justamente a presentar hoy día el libro de Roberto Bravo, que aquí lo pueden ver, Manual de Supervivencia, Gestión y Liderazgo Escolar. Ya hablaremos más adelante del libro, vamos a estar conversando, por supuesto, en torno a él hoy día. Yo tengo la suerte y el privilegio de ser vuestro maestro de ceremonias el día de hoy, y tenemos además la suerte y el privilegio de que sea justamente en este espacio, del cual hablaremos también después de Con Pizarra en Mano, donde podamos presentar este libro de Roberto. Solo para aquellas personas que están acompañándonos por primera vez quizás en este espacio, contarles que este espacio es también un podcast y un programa de YouTube, y además de hacerlo semana a semana, después esto sale también por esas redes. Así que gracias por también formar parte desde hoy día de Con Pizarra en Mano. Y no quiero aburrirlos mucho más ni decir mucho más porque tenemos algunos grandes invitados hoy día que van a estar comentando justamente el libro de mi querido amigo Roberto Bravo, que puedo ver ahí en la pantalla con esa cara que todos tenemos en esos momentos de tan lindos que son los lanzamientos de los libros. Y por eso voy a dejar con ustedes a el primer presentador de esta noche, que nos va a contar un poquito más de nuevo de este libro que venimos a celebrar, Manual de Supervivencia, y esa persona es Felipe Briones. Felipe Briones, que es director de Trayecto Comunicaciones, la editorial con la cual este libro sale al mundo, y también socio fundador de Trayecto Bookstore, que es la primera librería que está en el metro. Así que vamos a darle el paso ahora a Felipe. Vamos a reactivar su audio. Felipe, le está apareciendo un mensaje de que el audio está siendo reactivado. Ahí está, perfecto. Así que los dejo a todos con Felipe Briones. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Todo bien. ¿Cómo estás, Robertito, el maestro? Aquí estamos, Felipe. Bueno, mira, más que nada yo quería contar un poco la experiencia de haber trabajado con Roberto, porque este es un libro, como dice su portada, de liderazgo y de gestión. Y bueno, yo conocí a Roberto en su tiempo en el Colegio Manquehue, donde hacíamos una revista, y ahí me daba cuenta cómo a veces fluir el trabajo se hace tan fácil cuando tu contraparte lo hace fácil también, que es un tema clave también en el tema de los liderazgos que plantea este libro. Los que somos líderes en general, yo no sé si me considero un líder, pero sí he generado alguna empresa y soy capitán de un equipo de fútbol, lo cual me ha hecho liderar también. Cuando ustedes puedan leer el libro o los que ya no han leído, van a sentir esa pasión que transmite Roberto y que hace que el libro primero sea de muy fácil lectura, de muy rápida lectura, y también sea muy entretenido de leer. ¿Por qué entretenido de leer? Porque no es común ver en estos libros que a veces uno cree que son un poco muy de la teoría. Roberto mete muchas anécdotas en el libro, y eso hace que el libro sea muy entretenido de leer, anécdotas que obviamente no voy a expoliar, pero que realmente son geniales.
Bueno, yo como editor de la editorial, que lleva 6 años de vida, cuando Roberto me planteó el tema del libro, cuando en su momento concretamos esto, yo sabía que iba a salir rápido, y efectivamente salió muy rápido el proyecto, y nos pilló en plena pandemia. Pero gracias a las redes sociales, hoy día estamos haciendo un lanzamiento, y gracias a las ventas por internet, el libro ha logrado muy buenas ventas y muy buenas críticas, que también es súper importante. Por eso, desde lo más profundo de mi corazón, les recomiendo leer el libro, porque no hay excusa, lo pueden comprar por ebook, lo pueden comprar por internet en las páginas de las librerías, porque están todos lados, están Feria Chilena, Antártica, en Quileo, en Trayecto Bookstore, en Trayecto.cl, que está en oferta, porque los que se crean líderes o tienen que asumir un cargo importante próximamente, el libro les cae como anillo al dedo. Y yo anoté ciertas cosas, para no aburrirlos tanto, que me marcaron en el libro. Uno, bueno, la pasión. Un líder tiene que ser apasionado. Sin pasión, sin mostrar la pasión que uno puede tener sobre lo que estás ejerciendo o trabajando, hace que la gente que tú estás liderando te tome respeto y se haga mucho más fácil el trabajo. Otra cosa muy importante, que a veces mucha gente comenta, que dice que los líderes se nacen o se hacen. Yo creo que es una mezcla, hay mucha literatura sobre este tema, en el libro también lo tocan, pero los líderes se pueden pulir. Y este libro ejemplifica muy bien cómo los líderes, en todo ámbito, hoy día lo estamos viendo con el cambio de gabinete, los líderes son claves para generar confianza. Y la confianza es una palabra quizá un poco está como media escondida, pero la confianza hoy día es clave para que el colegio, la empresa, el tema escolar, lo que sea, el equipo de fútbol, uno pueda generar lazos y que al final el líder sea creíble, que es una palabra también que se ocupa mucho. ¿Y qué es lo que más a mí como que me emocionó también? Es que los líderes a veces se guardan su conocimiento. Y este libro, efectivamente, Roberto, todo su conocimiento, todos sus estudios, los pone en este libro y hace que toda la gente que quiera saber sobre el liderazgo pueda, y gestión, puedan aprender mucho más. Y eso también se valora. Mucha gente se guarda esos conocimientos para uno y los aplica para uno. En este caso, este libro hace que Roberto todo su conocimiento lo plasme en este libro y lo lleve al mundo. Digo al mundo porque en el ebook lo puede comprar un gallo de Nueva Zelanda o de Estados Unidos, y obviamente en el papel es un poco más difícil, pero bueno. Y lo entretenido de este libro, además de hacerlo rápido de lectura, cada cierto capítulo te exige o te hace preguntas, te hace unas tareas, literalmente te hace tareas, y esas tareas hacen que uno se cuestione lo que acaba de leer en el libro. Eso también lo hace muy entretenido porque, en verdad, para que el libro funcione perfectamente, uno debería estar con un lápiz en la mano para ir contestando esas preguntas que nos hace Roberto, y hace que el libro fluya y uno se cuestione realmente si su liderazgo lo está haciendo bien o mal. Bueno, yo como editor del libro estoy muy, muy contento. Roberto es un tipo muy apasionado. Desde el momento que salió el libro hemos estado whatsappeándonos para generar contenido, para subir en las redes sociales, y hacer el lanzamiento después de que vimos que la pandemia no tenía vuelta atrás, y eso se agradece, la verdad. Porque cuando un editor ve que hace un libro, pero el escritor realmente lo que escribió siente que es material fundamental para, en este caso, en general, los profesores, uno, la verdad, que se motiva. Yo también soy profesor de la universidad, y uno hace que realmente diga, este gallo, en verdad, va a llegar mucho más lejos, mucho más lejos. Hoy día ya es rector de un colegio prestigioso en Talca, pero lo más seguro que va a terminar, no sé dónde quizás termine Roberto, se ríe. Pero es verdad, porque la pasión que él muestra en sus proyectos hace que las cosas salgan muy bien.
Así que bueno, recomiendo el libro, es muy entretenido, es muy rápido de leer, y agradezco esta invitación de estar en el lanzamiento, porque esto por Zoom es primera vez que lo hacemos, o sea, ya segunda vez, pero siempre un poco raro no poder sentir a la gente que está acá, que estoy viendo acá en las cámaras, pero bueno, yo estoy acá en mi pieza, mi hijo está escondido, es todo raro, es como, mi hijo está acá, y yo estoy aquí, pero bueno, lo hace también entretenido, y hoy día los líderes, muchos que están acá, van a poder aplicar el Zoom en su vida, Meet o lo que sea, para generar lazos también y conexiones mucho más fluidas en el traspaso del tiempo. Así que nada, yo estoy muy contento, y eso, pues, recomiendo el libro, búsquenlo, léanlo, disfrútenlo, y hagan las tareas que dice el libro, y disfruten las anécdotas que escribe Roberto de sus años aquí en el mundo escolar. Así que eso. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Seguimos entonces con este capítulo especial, este episodio especial de Con Pizarra en Mano. Y justamente en este espacio y en este podcast hemos tenido la suerte con Roberto de contar con grandes invitados del mundo de la educación, y algunos de ellos nos están acompañando justamente el día de hoy para venir a comentar Manual de Supervivencia, este librazo que estamos hoy día aquí presentando. Y voy a presentar yo personalmente a la primera de nuestros invitados del día de hoy, que es Valentina Romeu, que nos acompañó en un episodio algunas semanas ya atrás. Valentina es profesora de lenguaje, es orientadora vocacional y es magíster en psicología de la adolescencia. Hace más de 15 años trabaja en educación con experiencia en docencia, en colegios y universidades, así como en cargos de gestión. Sus áreas de interés tienen que ver con la formación de profesores inicial y continua, así como ha realizado numerosas asesorías, capacitaciones, talleres, etcétera, en esta área referida especialmente a la gestión del aula, la convivencia escolar y al bienestar emocional, que es uno de los temas de los cuales estuvimos conversando justamente aquí hace algunas semanas atrás. Actualmente, Valentina coordina el Diplomado de Bienestar Socioemocional y Lucidez para el Quehacer Pedagógico de la Fundación para la Confianza, y la tenemos con nosotros el día de hoy para hablar de Manual de Supervivencia. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, hola, Roberto, y hola a todos y todas los que nos están escuchando hoy día. Aquí estamos, bien. Gracias por estar, Vale. De nada, feliz. Vale, cuéntanos un poquito. Yo te voy a dejar fundamentalmente la palabra a ti, a ustedes los presentadores, pero cuéntanos un poquito cómo fue o qué tienes para decirnos de Manual de Supervivencia de Gestión y Liderazgo Escolar. Bueno, primero comparto con Felipe sobre la pasión que se nota cuando uno lee el libro de Roberto, ¿no? Y quisiera agradecerle la invitación, pero también agradecer especialmente algo que Felipe dijo en otras palabras, pero que Roberto pone al servicio todo su conocimiento. Yo quiero destacar esa generosidad, porque realmente creo que aporta con lo práctico, con lo teórico, pero lo hace desde la generosidad, desde la humildad y desde la sencillez con que se presentan las ideas en el libro. Yo creo que una de las grandes riquezas del libro, aparte de su contenido, por supuesto, es la simpleza con que se comunican ideas profundas. Y no siempre pasa eso. A veces uno lee libros y aparecen como más complicados, qué sé yo. Este es un libro que, con mucha simpleza, comunica ideas profundas. Me pareció, por ejemplo, muy interesante cómo se van planteando los desafíos de un directivo, pero abordando al mismo tiempo aspectos prácticos, como el uso del tiempo, cómo manejar la agenda, la contratación de los profesores, y a la vez temas tan complejos como la comunicación con los apoderados, la comunicación con los estudiantes, con los profesores, la motivación de los profesores y de los equipos. Valoro también mucho que comparte en este libro, Roberto, un contenido emocional de la gestión del director. Cuando habla, por ejemplo, de la soledad del cargo y de la importancia de pedir ayuda. Por eso me refería a la humildad. Roberto plantea con mucha humildad esto de hacerse asesorar por otros directivos, conversar con pares, dialogar las cosas, la toma de decisiones y generar redes de apoyo. Entonces,
Creo que ahí también aborda no solo la tarea dura del director, sino que también los aspectos emocionales que implica esta labor. Así que en ese sentido me toca profundamente, porque yo también me ha tocado conducir equipos y sé a veces lo difícil que se pone la carga y lo importante que es saber pedir ayuda y generar estas redes. También creo que hay un gran valor en poder transmitir la importancia del liderazgo, no solo desde lo teórico, sino que desde la propia experiencia. Y ahí el libro aporta en anécdotas, comentarios, vivencias de otros y de Roberto mismo, y propone estos ejercicios a los que hacía alusión Felipe, que le pueden servir a los directivos para observar su propia práctica. Yo creo que eso es algo que todos los profes tenemos que hacer, digamos, seamos directivos o no, observar nuestra propia práctica, reflexionar sobre ella, y luego de esa reflexión ver si tenemos que mantener, modificar las cosas que estamos haciendo. Yo creo que esto del lápiz, las preguntas que él hace, los ejercicios, son como ejercicios metacognitivos, ¿no? Como de uno poder autoevaluarse, autocriticarse. Algo también habla de lo malos que somos los profes para la autocrítica. Creo que el libro aporta también en eso. Y sin duda apoya el desarrollo de los líderes noveles, a quienes asumen por primera vez el desafío de conducir un equipo. Yo creo que pueden encontrar aquí respuestas concretas. Otra idea que es una idea que en general yo ocupo cuando hago clases, pero que me da vuelta mientras leía el libro, es esta idea de observar los fenómenos y las experiencias en un 360. Es decir, claro, yo en el fondo en el 180 veo lo que está delante de mí, pero no puedo ver lo que está detrás mío. Entonces hacer el ejercicio de esta mirada más 360, y creo que el libro logra eso, porque pienso que no solo está dirigido a directores, sería muy bueno también que lo leyeran todos los profesores y los otros agentes de la comunidad educativa, porque el libro da una mirada amplia que ayuda a los que no somos directores a ponernos del otro lado, a mirar este 360, a entender, por ejemplo, el proceso de toma de decisiones que hace el director, lo que piensa, los temores que tiene, las incertidumbres que vive dentro del rol que le toca ejercer, porque los profesores, y lo decía un poco también Roberto en la parte de la soledad del cargo, a veces tendemos como a la crítica de los directivos, a criticar y a enjuiciar un poco la labor, y el libro nos hace ampliar esta mirada, hace esa invitación a ver que el directivo también está cuestionándose, está poniendo sobre la mesa y evaluando distintas alternativas para solucionar un problema. Entonces creo que es un libro que debiera leer toda persona que está relacionada con educación, sin duda. Los estudiantes de pedagogía también, creo que es aportador desde incluso la formación inicial. Y si tuviera que elegir una palabra, en esto estuve pensando harto, si tuviera que elegir una palabra con la que me quedo después de leer este libro, sería la palabra empatía. Creo, Roberto, que invitas todo el tiempo en el texto a empatizar con las personas. A través de las preguntas de reflexión que hay en el libro, lleva al lector a que se ponga en el lugar que retroalimentaran. Entonces tú retroalimentas desde ahí, o cuando preguntas cómo te habría gustado que el director partiera el año, con qué te habría gustado escuchar del director, estás permanentemente haciendo preguntas que invitan a la empatía. Y quiero citar a Maya Angelou, tomando aquí tu libro, la tengo entero rayado, tú la citas a ella, que dice: he aprendido que las personas olvidarán lo que dijiste, las personas olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Yo creo que logras, Roberto, transmitir esa idea con mucha fuerza, la de un liderazgo que visibiliza a las personas, que las promueve, que las potencia. Y me gustó mucho eso, porque creo que eso habla no solo de cómo tú vives tu rol de director, sino que habla de ti también como persona. Yo, Roberto, no lo conozco personalmente, nos conocimos, como decía Rodrigo, en el capítulo de Pizarra en Mano, donde hablamos de bienestar emocional. Así que sin conocernos, ahora te conozco un poco más a través de este libro. De verdad te quiero agradecer la invitación
por esta instancia aquí en tu lanzamiento, y aprovechar para invitar a todos y todas las que están aquí a leer el libro, que realmente creo que es un súper aporte. Yo quedé muy contenta, me gustó mucho, me identifiqué también mucho y aprendí mucho también leyéndolo, así que eso. No, muchas gracias, Vale, efectivamente no nos conocemos en vivo y en persona, pero hemos estado trabajando en algunas cosas, así que no, feliz de conocerte y gracias por darte el tiempo hoy día de, a través de tu experiencia, poder comentar este libro que ojalá pueda aportar desde la humildad máxima a todas las personas que al final trabajan en educación. Así que muchas gracias, Vale, por tus palabras. Gracias a ti. Muchas gracias, Vale. Y continuamos con este capítulo especial, ahora también con otro de nuestros primeros invitados a Con Pizarra en Mano, que ahora lo tenemos aquí presentando este libro, que es el señor Gonzalo Muñoz. Gonzalo es sociólogo, es magíster en sociología de la Universidad Católica de Chile, director del magíster en liderazgo y gestión educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Fue además jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile entre los años 2014 y 2016. Trabajó además anteriormente como director del estudio de estudios del Centro de Innovación en Educación de la Fundación Chile. Ha sido consultor en proyectos del BID, de la OEC, de UNESCO, y ha publicado varios libros y artículos en su área de especialidad, políticas educacionales, efectividad, mejoramiento escolar y liderazgo educativo. Gonzalo nos acompañó en nuestro segundo capítulo de Con Pizarra en Mano, y lo tenemos hoy día también para comentar este libro. Gonzalo, bienvenido. Hola Rodrigo, buenas tardes a ti, a Roberto, a Valentina, a Felipe también, a todo el equipo y todos los que están escuchando ahora y después este capítulo especial de Pizarra en Mano. Así que primero agradecer desde ya la invitación y celebrar, pues celebrarlo. Los libros son momentos importantes, lo decía Rodrigo al comienzo, para celebrar, son pasos fundamentales en los procesos de reflexión que las personas hacemos y en educación además. Y en este ámbito en particular de liderazgo escolar, un aporte como invaluable, creo yo. Así que, primero que nada, celebrar el hecho de tener este libro en nuestras manos, y creo que es un aporte importante. Voy a tratar de dar un par de ideas de por qué creo que lo es, digamos. Así que eso es lo primero que yo diría. Y bueno, hago en mi comentario, no está de más decirlo, desde mi propia experiencia, evidentemente, sin ser profesor, sin haber tenido menos la experiencia de ser director o directivo escolar, pero haber tratado de estar muy cerca de esa experiencia investigando, también formando directivos con mucha otra gente y también participando un poquito en la discusión de política educativa respecto a los directivos escolares, que yo creo que también este libro enseña y entrega algunas pistas importantes en esa dirección. A ver, un comentario muy general inicial y luego le propongo yo plantear, o eso es lo que yo al menos hice, tres mensajes clave que creo que el libro deja y que creo que pueden ser iluminadores también para animar a quienes nos están escuchando ahora y después respecto de su lectura. El primer comentario general, diría yo, es que, bueno, creo yo que este es un libro muy, muy distinto a lo que conocemos, ¿verdad? Distinto en el sentido de que la verdad es que uno tiende a revisar, incluso desde la propia experiencia de algunos directivos escolares que han participado en libros que se detienen poco en ponerse en el lugar, por decirlo así, de los líderes escolares. Eso es lo que hace finalmente Roberto, ¿verdad? Y creo que es un valor muy, muy fundamental. Y creo que, de hecho, es un recurso inédito. Yo al menos estuve haciendo un poquito el balance para atrás, buscando otras los pocos libros que se han ido acumulando en nuestro país, ya son cada vez más, digamos, pero recursos que se han ido construyendo y que la verdad, donde uno le cuesta encontrar artefactos de este tipo, recursos de este tipo, y este libro es, en ese sentido, un aporte bien, bien importante. Lo decía también Valentina, lo decía Felipe, ¿verdad? Un texto muy práctico, ¿verdad?, que está orientado justamente a orientar el trabajo de los líderes escolares, colaborar con ellos, muy empáticamente, lo decía también Valentina, pero lo hace mezclando además un conjunto de una visión, yo diría, conceptual sobre el liderazgo escolar, donde se nota ahí el trabajo que hizo Roberto en su formación de posgrado en el ámbito del liderazgo, pero siempre orientado a la acción, siempre orientado a la práctica educativa. Creo que es un valor súper potente este libro. Y en ese sentido me refería cuando decía que es un material inédito, ¿eh?, de respecto a lo que se ha ido produciendo en Chile en los últimos 10, 15 años, diría yo, sobre liderazgo escolar. Hay muchas investigaciones sobre casos de directivos, hay
trabajos de investigación respecto del efecto de los directivos en distintas dimensiones del quehacer escolar, pero un libro con esta perspectiva, la verdad es que hasta el momento, al menos lo que yo conozco, no teníamos en Chile, y creo que también hay ahí un valor que hay que destacar de Roberto y también de trayectoria, ¿verdad?, de este de editorial que ha hecho un aporte muy importante con esta primera producción que entiendo está haciendo como editorial. Es un libro muy entretenido, también se decía recién, lleno de anécdotas, experiencias muy concretas. Creo que hay un valor en el hecho de que, como decía hace un rato, hay una combinación permanente entre orientación a la práctica, pero que también con respaldo conceptual. Creo que eso le da un valor bien, bien importante al libro. Creo que su público objetivo son muchísimos actores, no solo los directores, también directivos escolares, también profesores, también los actores del nivel intermedio. Estamos en Chile en un proceso importante de transformación de su institucionalidad, y bueno, hay que formar, acompañar directivos, esto también es un recurso para eso, también para quienes forman y formamos directivos. Yo creo que es en ese sentido un recurso que hay que pensar muy bien como una oportunidad para fortalecer estas distintas dimensiones del quehacer de los directivos. Y creo, para cerrar esta primera idea, de que creo que lo decía también Valentina, es un libro que más que entregar recetas o soluciones, invita a una reflexión permanente de la función directiva. Creo yo que ahí hay una cuestión bien crucial, porque tiene que ver también con cómo, o al menos cómo veo yo, la formación también de los líderes escolares y en general de los adultos, ¿verdad? Donde finalmente esa reflexión, esa mirada además permanente hacia nuestros propios aprendizajes, es la que nos va permitiendo crecer como profesionales de la educación. Y creo que una de las cosas más potentes de este libro es eso, es que combina una reflexión que hace el propio Roberto respecto a su práctica, pero la combina con una invitación a que los propios líderes reflexionen sobre lo que les está pasando. Entonces, digo eso para abrir fuego respecto del valor que creo tiene el libro en términos de este carácter inédito por varias de estas características que he descrito. Yo decía tres mensajes clave, bien rápido, que al menos son los que yo me quedé luego de revisar en detalle el libro de Roberto. Primero, de que en realidad el desafío de liderar en materia, en el mundo escolar, implica un equilibrio. Estas no son, tú después me dirás, Roberto, si te sientes interpretado con lo que estoy diciendo, es mi interpretación sobre tu libro, digamos. Y lo que yo rescaté, hay muchas ideas, muchos conceptos muy potentes, pero yo me quedé con estas tres y quería compartirlos con quienes nos acompañan hoy día. La primera es justamente esto que decía, un equilibrio. El liderazgo es siempre un equilibrio frágil, diría yo, entre la administración, la gestión, la cotidianidad, ¿verdad? Y la estrategia, la visión de futuro, el propósito, la construcción de largo plazo, ¿ya? El libro hace esto todo el rato, ¿verdad? Y al mismo tiempo que se centra y trata de entregar herramientas muy concretas para la gestión de reuniones, ¿verdad?, nos ilumina respecto de lo complejo que es construir una visión, transmitirla, tener una perspectiva de largo plazo, ocupar los instrumentos que la política tiene para eso. Me parece a mí que este es un libro muy potente en ese sentido, ya de describir muy bien, sin hacerlo explícitamente, este equilibrio, ¿verdad? Y un buen liderazgo, ¿en qué sentido implica este equilibrio entre estas dos dimensiones, al final, del quehacer de la gestión educativa y del liderazgo educativo también? Esa es un primer mensaje que yo transmitiría y que al menos a mí me gustó mucho de lo que leí. En segundo lugar, y tú ocupas así esta frase y me gustó mucho, lo he visto en otros lados también, pero tú lo haces muy bien, Roberto, lo pones en términos muy, muy claros y prácticos. Un segundo mensaje para mí que es muy evidente, muy potente, es que el líder y el liderazgo implica siempre un proceso de filtro, ¿verdad? Y me detengo un segundo en este concepto porque me parece crucial para el debate educacional, de política, para el debate respecto de cuál finalmente es el rol de los directivos de cara a sus profesores, un rol directivo que es protector, ¿verdad?, de la función docente, que acompaña esa función docente, pero que entiende que hay una función de filtro, ¿verdad? Hay una académica norteamericana, Cynthia Kuhn, que le llama a esto, no está hablando exactamente de lo mismo, pero en la práctica se acerca mucho, que tiene que ver con lo que ella denomina la capacidad de absorción que tienen las escuelas y que tienen los directivos respecto de lo que viene de afuera. De múltiples, a veces, cuestiones que van en la dirección correcta, pero otras que no tanto. Y Roberto pone, creo yo, una perspectiva muy interesante respecto de asumir que los directivos tienen esa función y que gestiona la complejidad que implica hoy día, en el escenario actual, sobre todo,
hacer este trabajo de filtro. A mí me pareció también una idea muy, muy interesante que aplica, insisto, para el trabajo con los profesores, pero también respecto a las políticas, respecto a cómo se aprovecha un recurso que la política puede proveer, una orientación, una normativa, ¿verdad? Un marco de actuación, pero también cuando no sirve, ¿verdad? La importancia que tiene que los líderes logren adoptarla o también, si es posible, desecharla, si es que no está alineada a los propios objetivos del proyecto educativo y de ese liderazgo. Entonces, me parece a mí otra idea transversal del libro, esta idea de filtro, a pesar de que hay un pequeño capítulo asociado directamente a esto, que me parece crucial. Y la tercera, que creo que es la más importante, y tú de alguna forma lo planteas, Roberto, es que el libro deja claro el mensaje y es consistente con lo que plantea la literatura al final internacional y la experiencia de afuera y también de Chile, de que al final la diferencia en liderazgo en educación la hace siempre en la capacidad que tiene para desarrollar y generar condiciones para los profesores, para que los profesores hagan el mejor trabajo posible con los niños y niñas y jóvenes. No se nos puede olvidar nunca que finalmente el liderazgo es un factor que contribuye desde las variables que tienen que ver con la escuela, afecta indirectamente el quehacer docente, el quehacer de los estudiantes, el aprendizaje de los estudiantes, pero lo hace a través de los profesores. Y si bien esto puede parecer obvio, la verdad es que no lo es tanto. Y no lo es tanto para una historia del liderazgo vocacional en nuestro país y de cómo se ha observado también esta dimensión del quehacer, que a veces ha dejado un poquito de lado esta noción de que finalmente el liderazgo se ejerce de cara a la docencia, y que esa es su contribución principal, en educación, digamos. Esto en una fábrica es distinto, pero cuando hablamos de educación, los líderes, y por eso que los líderes tienen que ser buenos profes al final, y buenas profes, se requiere eso, ¿verdad? Para quienes han pensado en Chile que no, que esto se trata de administrar una institución como cualquier otra. Bueno, el gran valor, creo yo, del aporte de Roberto también en esta tercera dimensión es ser muy fino en describir cómo, efectivamente, con cuestiones muy concretas, pero también muy sustantivas, se puede contribuir al desarrollo profesional de los profesores y se pueden generar condiciones para que los profesores den lo mejor de sí mismos y mismas. Y yo creo que eso también es un mensaje general, un aprendizaje que nos deja el libro. Cierro con una idea que creo que también es importante. Estamos en un momento paradigmático en el mundo, para qué decirlo, a propósito de la pandemia, también en Chile, fruto de lo que hemos vivido con el estallido social y la crisis profunda que como país también vivimos y estamos viviendo todavía, y vamos a seguir viviendo los próximos meses y años. Y evidentemente, también puede parecer lógico, yo creo que no lo es, el liderazgo educativo, la escuela empieza a adquirir una conversación distinta, que creo yo que es un gran valor de lo que estamos viviendo, que es finalmente la pregunta por qué es lo esencial en materia educacional, y en eso el liderazgo es fundamental. Roberto, a lo mejor, seguramente ya le dejo una tarea para su siguiente libro, si bien entrega acá algunas pistas respecto a la crisis, de hecho tiene una pequeña sección también de qué implica liderar en crisis, cómo gestionar la crisis. Bueno, probablemente está la crisis más importante que ha vivido los sistemas educativos del mundo en el último siglo al menos, y creo yo que hay también acá en el libro aprendizajes muy importantes para pensar el futuro del liderazgo. Y creo que vienen tiempos en los cuales, así como creemos mucho de que hay que repensar algunos aspectos esenciales de las escuelas, también de las políticas educacionales, para eso la voz de los líderes es muy importante. Ese es otro valor que tiene este libro, ¿verdad? Que es escrito por un líder educativo, ¿verdad? Ojalá que sean muchos más los libros, las columnas, las posiciones que hacen los propios líderes del sistema, y menos quienes no estamos en esa experiencia o no la hemos tenido. Y yo creo que hay ahí un valor fundamental, y por eso digo, hacia el futuro, me parece a mí que en los próximos años vamos a tener una necesidad mayor de colaboración, una necesidad mayor de reflexión, una necesidad mayor de debate en torno al tipo de educación que vamos a querer ir construyendo o reconstruyendo luego de esta tremenda crisis que estamos viviendo, y en eso evidentemente el liderazgo, el rol de los directivos, pero de los líderes en general, porque también la docencia ejerce un liderazgo dentro y fuera de la clase, me parece a mí que es una invitación que debiéramos hacernos, sin olvidarnos nunca que el objetivo finalmente de los líderes, y en eso Roberto finalmente no se pierde un minuto, también en el libro, es el aprendizaje de los estudiantes, y es también un enfoque que priorice la justicia
¿verdad? Como perspectiva de lo que hacemos. ¿Eh? No nos olvidemos nunca de eso y probablemente ahora vamos a ser más desafiados que nunca en los sistemas escolares hacer esto, hacerlo desde una perspectiva de justicia social para, sobre todo, contribuir con el liderazgo, pero ahí donde más se necesita. Y creo que este libro también es un aporte para eso. Así que eso diría yo, un abrazo también por el tremendo aporte, insisto, como un abrazo cariñoso, porque creo que esto es una muy buena noticia para el sistema educativo, para el país. Así que felicitaciones de nuevo, Roberto, por el aporte que has hecho con este libro. No, gracias Gonzalo por estar. Gonzalo fue mi profesor, Rodrigo, por allá en el 2013, en el primer magíster de gestión, no se debe acordar, obviamente, pero estuvimos en el 2013 en el que era el magíster de la UDD junto a la Fundación Chile. Ahí Gonzalo me hizo clases de política educativa. En uno de los tantos. gracias, Gonzalo. Gracias, Tirato. Y bueno, para continuar en esta parte, me toca conversar a mí, o me toca decir un par de cosas a mí, no mucho en realidad, porque como digo, hoy día solo somos maestros de ceremonia, pero le hemos estado contando todo este rato hablando de compizar en mano, de lo que hacemos acá, solamente contarles que tuve la suerte y el privilegio de conocer a Roberto justamente en el espacio del aula del colegio. Fuimos colegas, trabajamos juntos en el mismo colegio, él en el departamento de inglés, yo en el departamento de historia, como profesores ambos, y de ahí hemos podido desarrollar una amistad que sin duda ha estado también conectada por la educación. A inicios de este año tuvimos la suerte que nos invitaran juntos a hacer una charla sobre temas de liderazgo educacional. Roberto es el que sabe de estas cosas, yo no sé nada, yo mi formación en antropología educacional, en historia, y como buen antropólogo, historiador, muchas veces la palabra liderazgo me genera cierto temor, y de hecho Roberto hace unos meses atrás cuando me contó de este libro y me invitó a poder escribir el prólogo, una de las cosas que yo me pregunté fue esa, fue bueno, ¿qué puedo decir yo desde ahí? ¿Con qué me voy a encontrar? Y sin contar mucho del libro, porque no soy yo quien lo va a hacer, contar que sí, tuve la suerte de encontrarme con un libro que piensa el liderazgo de una forma distinta, o al menos distinta a la que yo veo muchas veces en otros lugares. Es un libro que muestra que el liderazgo se está pensando de forma distinta, no como algo unitario, como una habilidad personal, sino que como una lógica comunitaria, una lógica social, colectiva, en cierta forma. Y tuvimos la suerte de, como digo, tuve la suerte de que Roberto me invitara a esto, tuvimos la suerte de seguir encontrándonos en esto, y tuvimos también la suerte de poder abrir juntos este espacio que tiene que ver con un espacio educativo, tiene que ver con un espacio para crear comunidad educativa, que es lo que yo creo, y una de las cosas que yo más valoro de mi amigo personal Roberto Bravo, que está ahí con nosotros. Nos hemos reído juntos, hemos hecho cosas juntos, discutimos sobre si es mejor el veganismo o comer carne, tenemos toda esa... hemos armado proyectos conjuntamente, y la verdad, lo digo como co-conductor de este programa, como colega, como amigo, es un orgullo poder estar aquí acompañándote, Roberto, con todos nuestros amigos de Con Pizarra en Mano, en este capítulo especial. Porque como teníamos que hacerlo con todo, por supuesto, no podía ser un lanzamiento cualquiera, tenía que ser vía Zoom, tenía que ser en medio del podcast, tendrá que quedar grabado para siempre. Y dicho todo eso, quiero simplemente dejarlos invitados a leer este libro, pero quiero que nos hable el invitado de honor del día de hoy, la persona que está. Yo dije la semana pasada en el programa, hoy día yo conduzco, pero porque el gran invitado es mi amigo Roberto Bravo. Así que por favor, Roberto, el espacio es tuyo. Oye, yo estoy, bueno, primero agradecerte a ti, Rodrigo. Yo primero estoy sorprendido porque el hecho de que ya Rodrigo tenga una camisa hoy día, esto hace que el evento tenga otro realce. Así que yo ya, eso ya me pone contento. Solamente por esto, la tercera camisa que he usado en toda la cuarentena. No sé. La otra fue para mi lanzamiento y la otra fue para una cosa muy importante también. Matrimonio.
Así confío, que no. Confío que no seré ninguna más de aquí a que esto se acabe, por favor. No, yo primero, obviamente, quiero partir agradeciéndote a ti, Rodrigo, a todos los amigos que se conectaron hoy día, a Gonzalo, a quien yo he seguido su carrera y lo admiro mucho, y tuve la suerte que fue mi profesor, bueno, a Valentina, que hemos estado trabajando en este último tiempo y quizás vamos a tener algunos proyectos en que me invitaron a participar, así que, y agradecerle a Felipe por confiar en el libro, y quiero leer unas pequeñas, muy cortito, algo que escribí, porque dije, bueno, esto del Zoom, capaz que se me caiga la conexión, y quería comentarles algo que estuve hoy día realizando en la tarde, y dice, me hubiese gustado poder compartir este momento con cada uno de manera presencial, pero si algo hemos aprendido en este año, y que se refleja en el libro, es que un buen líder tiene que saber adaptarse, y hacer que las cosas sucedan, sin importar las complicaciones. Ya vamos a tener tiempo para brindar con un buen vino, en vivo y en directo, y con comida vegana para mi amigo Rodrigo. Cuando Flo me preguntó que quién era yo para escribir un libro, lo primero que pensé es que me estaba boludeando, o palabra que significa molestar en argentino. Pero después de un rato me di cuenta que en realidad no solamente me quería molestar, sino que me preguntaba qué tenía que ver yo con esta historia. Y me di cuenta que el libro, el escribir el libro, me hizo pensar primero que quién era yo. Y me di cuenta que para escribir un libro sobre gestión y educación escolar, probablemente hay mucha más gente preparada que yo. Probablemente hay gente que ha escrito mucho más que yo. Y probablemente hay gente que ha estudiado mucho más que yo. Pero sí creo que hay gente que quizás se puede reflejar conmigo, que sí tiene algo que decir. Y quizá no soy la persona que más ha estudiado en relación a esto, pero sí soy una persona apasionada, que me apasiona la educación, me apasiona enseñar, me apasiona formar equipo, me apasiona soñar con ambiciosos objetivos. Amo la educación. Trabajo muy duro, algo que aprendí de mi papá desde muy chico. Y quizás por ahí tenga algo que decir. Y le decía esto yo a Flor. Este amor y esta forma de trabajar han sido mis compañeros desde la universidad, por allá en la USACH, en el año 2000 que entré a la universidad. Y luego pasé por el Colegio de las Monjas Municipales, donde trabajé por 2 años, luego en Santa Mónica, y luego en el Sagrado Corazón de Manquehue, que hoy día siento efectivamente como un hogar. Lugar donde aprendí mucho, donde pude conocer grandes amigos, grandes amigas y mentores que hoy día también me acompañan. Y este lugar sin duda que me ayudó y me preparó para asumir a mis 32 años uno de los desafíos más exigentes de mi vida, que fue el de convertirme director del Colegio Inglés de Talca, donde hoy día puedo decir que tengo el agrado de contar con el mejor equipo que yo podría tener y con un grupo de profesores y colaboradores excelentes. Y todas estas experiencias y personas que he conocido a lo largo del magíster, a lo largo de los viajes, de los lugares donde me han invitado a conversar, todas estas anécdotas son las que he intentado plasmar y me motivaron a escribir cada capítulo, queriendo siempre facilitarle el camino a los que vienen. Creo que eso tiene que hacer un buen líder. Siempre dispuesto a compartir de forma desinteresada, y eso lo saqué de mi mamá. Sin la ayuda de muchos de los que están hoy día acá, estos más de 120 personas que están hoy día conectadas, este libro jamás hubiese salido a la luz. Quiero darle gracias muy especiales en este momento. Primero, no sé si estará conectada a Jessica Vargas, que es jefa del departamento de lenguaje de mi colegio, que me ayudó y ha ordenado las ideas en la cabeza para poder escribir con su experiencia de trabajo en editorial. Quiero agradecerle a Marisol Galilea, compañera de magíster, del último magíster que hice en La Católica, que nos conocimos y hoy día la puedo llamar amiga, que me corrigió todo el libro y me ayudó mucho a poder escribirlo. Quiero agradecerte a ti, Rodrigo, por el prólogo, por apañar siempre y ser un compañero de todas estas líderes que tienen que ver con educación. Quiero agradecer, obviamente, a mi familia y en especial a Flo y a Vito,
que quienes conocen el programa todos los miércoles saben que están ahí. Gracias por siempre apoyarme en todo, y a todos los amigos que siempre están con nosotros. Me gustaría, bueno, yo creo que ya se ha hablado mucho del libro, y yo solamente quería contarles un poquitito más para todos aquellos que quizás no lo han leído todavía. Y quería mostrarles, primero, hacer una mirada interior del libro. Pero primero me han preguntado si es un ejercicio fácil o difícil escribir un libro. Y es bastante difícil, por lo menos para mí, fue bastante difícil, pero escribirlo, no, lo más difícil, creo yo, fue, uno, darse el tiempo para hacerlo, y lo segundo fue corregirlo. Yo agradezco a Felipe, yo pensé que lo iba a nombrar Felipe, pero yo creo que Felipe en algún momento me odió, porque fueron tantas las correcciones que yo le pedí a Felipe, y hicimos tantas correcciones, que yo creo que en algún momento se tiene que haber arrepentido de haber trabajado conmigo. Y, por ejemplo, estos son los libros ahí, cuando esto fue en el verano, lo llevé para todas partes, estuvimos en la playa, ahí está Flo corrigiéndolo, ahí estuvimos en la arena, estuvimos con Romy, con Fer, grandes amigos que también me ayudaron a corregirlo, después nos fuimos con un grupo de amigos a Pichilemu, lo volvimos a corregir ahí. Y si ustedes se fijan, esa portada no tiene que ver con la portada nueva, es porque también después nos dimos cuenta que con el libro en la mano, la maqueta no estaba buena y no nos gustó otra. Así que yo creo que eso fue lo más difícil, encontrar el tiempo para poder escribirlo y corregirlo. Yo nunca había leído tantas veces algo y seguían apareciendo errores, impresionante. El libro tiene dos grandes secciones. En la primera sección habla de convertirse en líder, desde el primer minuto en que a ti te avisan que te vas a convertir en líder, cuáles son las cosas que tú sientes, probablemente este nerviosismo, esta angustia, y se mezclan dos cosas y yo las intento conectar ahí en una anécdota. Y esta anécdota que habla de un llamado telefónico, y habla de, yo estaba, me acuerdo, hice acá, termómetro marcaba 30 grados, y recuerdo perfectamente que cruzaba el registro civil de Las Condes para obtener un nuevo pasaporte, cuando recibí un llamado, quizá uno de los más importantes de mi carrera profesional. Roberto, me dijeron, ¿te sientes listo para ser rector de un colegio? Y este fue, yo era profesor del Manquehue, y este fue el llamado que me hizo Carlos Celedón, ex rector del Colegio Manquehue, que yo le doy las gracias porque él fue, sin él, digamos, nunca hubiese tenido la oportunidad de convertirme en rector, y a quien yo acudí el primer día. Yo no sé si se acordará, pero está conectado, no sé si se acordará, pero lo invité yo, fuimos a Borde Río, estuvimos como 4 horas conversando, comiendo, qué sé yo, y fui con una tarjetita y le pregunté todo desde el día uno, ¿qué hay que hacer para ser rector desde abrir la boca cuando uno llega hasta despedir a alguien? Así que yo, a todas estas personas... Está haciendo señales, lo veo. ¿Sí? Sí, verdad. Ese, acordar, ese comido. Comimos bastante y estuvo muy bueno, pero y esas son las cosas que a uno lo han ido marcando. Y yo creo que este libro, que está lleno de anécdotas, como contaba Valentina, Gonzalo, son anécdotas que yo viví, son anécdotas que se fueron... que yo las nutrí gracias a las conversaciones de todas las personas maravillosas que he ido conociendo desde que partí trabajando, a la gente que conocí en la pasantía en Finlandia, en el último magíster de la Católica, en el magíster de la UDD, a amigos que tengo conectados acá, que hicimos juntos un diplomado en la Universidad Autónoma, a los profes, amigos que tengo hoy día en el Colegio Inglés de Talca, en el Manquehue, por supuesto, que fueron nutriendo cada uno de estos. Esta es la primera sección que habla de eso, de cómo, qué cosas vas a sentir, habla de la autoestima, que antes de partir una gran empresa como esta, la autoestima es vital, saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, y hay que fortalecer las cosas que tú te destacas, pero cómo trabajarlas, y ahí yo hago un llamado a que cada uno de los que va a tener alguna opción de liderar, vaya a lo que dice la experiencia previa de las personas que están en estos puestos es vital. Con una agenda en mano, papel en blanco, ir a anotar y a escuchar. Ahí hay una fuente enorme, y a mí me sirvió mucho conversar con Carlos, que era el ex rector del Manquehue, conversé con Martín Valenzuela, que era otro líder intermedio que tuvo en el colegio, y fui conversando con distintas personas que hoy día tengo la oportunidad de llamar amigos. Después hay una segunda sección del libro que ya parte de los capítulos, se llama Mano a la Obra, y hay 5 grandes capítulos donde está distintas secciones. Y en el primer capítulo yo hago
que el libro avanza desde cuando uno recibe el llamado o el mail de, te van a decir, te va a convertir en jefe, hasta pasar a lo más difícil, que es pensando en un final de año cuando uno tiene que contratar o desvincular personas, que creo que es lo más difícil que a uno le toca hacer. Y así parte, y en el primer capítulo hay una parte que habla de conocer a tu equipo. ¿Qué pasa cuando uno recién conoce a tu equipo? Y habla de esta tensión que siempre está, que cuando uno entra a un lugar o va a un lugar nuevo, hay todo un juego de conocer la cultura organizacional. Porque piensa tú que muchas veces te va a tocar a ti como director, líder intermedio, de llegar a un lugar donde los equipos ya están armados. Y a mí me pasó eso. Y yo parto con una anécdota en este capítulo que se llama ¿En qué pensaron? Y esto fue, está dirigido para mi equipo, que quizás está conectado hoy día, ¿cierto? Para mí, Mariela, para Vero, para Jessica, Germán, para mí, Vivi. Y decía, era la segunda semana de enero, y yo había viajado para conocer al que sería mi equipo de trabajo. Y recuerdo que mientras caminaba a la oficina, en la que igual me estaban todos esperando, este nuevo equipo, escuché algunas voces, y a medida que yo me acercaba, se fueron silenciando. Tengo grabado cuando abrí la puerta y sentí 10 ojos analizándome con especial cuidado. Así parte esta primera sección de este capítulo, conocer equipo, y quizás ya no se acuerden qué pasó eso, pero yo lo tengo grabado. Y esas tensiones que uno vive como director, que al final se las guarda para uno, las intenté poner acá y poner algunos ejemplos y algunas sugerencias concretas para poder generar lazos para conocer a tu equipo. Hay una tensión siempre, hay que ganar confianza para introducirse en esta nueva cultura, entrar como un rinoceronte a una librería, va a cometer estragos, hay que entrar muy prudente, y ahí intenté poner algunas sugerencias para evitar cosas que yo hice quizás mal, y dar algunas sugerencias para que sea este arribo o los nuevos equipos de la forma más sana posible. Después, en el segundo capítulo, yo hablo de comunicar, y hablo de la importancia del relato, y cómo uno como líder, bueno, el liderazgo es, el colegio se va, avanza donde uno pone los ojos y hacia allá va. Los colegios, los profesores pueden funcionar por inercia, pero la función de nosotros líderes es inyectar esa energía, es inyectar esos grandes propósitos que tiene la escuela, para darle nuevos impulsos. Y ahí está la importancia de comunicar, y hay todo un capítulo desde comunicar la visión compartida, hablar en las cuentas públicas, qué son las cuentas públicas, cómo abordarlas, y eso se llama Tú creas el relato, y este es el segundo capítulo. En tercer capítulo, el que nombraba Gonzalo, habla del manejo de crisis, y habla de cuáles son los incendios en los colegios. Uno siempre dice que cuando uno trabaja en un colegio, los profesores somos especialistas en apagar incendios, somos bomberos, y también están los procesos de crisis, cómo abordarlos, cómo no paralizarse. Hablo mucho de eso en esto. Y estamos llenos de incendios y crisis. Estamos viendo la crisis más grande hoy día que nos toca vivir, que nos ha llamado a reescribir la escuela y todo lo que pensábamos, pero hoy día nos vivimos eso. Y quería contarles en el apagar incendios, algo que está relacionado con la importancia de todos estos problemas que están diariamente, pero cómo a uno se les soluciona si uno tiene grandes equipos y equipos potentes y uno ha sido capaz de redistribuir el liderazgo. Y en este apagar incendio, que es la sección C, parto con una anécdota y se llama ¿Y qué hacemos con estos dos camiones? A ver si mi equipo está conectado, se va a acordar. Y parte así esta anécdota. Dice, habíamos estado en conversaciones con el centro de extensión de una conocida universidad de Talca. La idea era traer a la orquesta filarmónica de su casa de estudios para tocar frente a todo el colegio. Hasta ahí íbamos bien. Si bien dimos fechas tentativas, quedamos en que retomaríamos el contacto por correo para finiquitar. Un par de semanas después, me encontraba fuera de la ciudad por perfeccionamiento. Cuando mi directora académica, en este caso es Miss Mariela, que debe estar ahí conectada, me llamó y me dijo que habían dos camiones gigantes de la universidad, uno lleno de músicos y otro con instrumentos. A esa hora nadie sabía nada y cada curso estaba en clases. Entonces a mí me llamó Mariela, yo estaba en el último magíster que hice en la Católica, 10 o 9 de la mañana, me llaman y me dicen, Roberto, hay dos camiones gigantescos, llenos de músicos uno, pero gigantes, con trailer y todo, y otro lleno de instrumentos, ¿qué hacemos? Y yo estaba en Santiago, el colegio está en Talca, no podía hacer nada, pero lo resolvieron y pasó como piola, digamos, y nadie se dio cuenta que eso no estaba preparado.
Y eso habla, eso era un incendio en el momento, que podría haber salido muy, pero muy mal, pero los equipos no se paralizaron. Y eso habla muy bien de que cuando se distribuye el liderazgo y uno tiene equipos potentes, como el que yo tengo la suerte de tener, la cosa se hace mucho más fácil. Y si puedo dar un consejo es que hay que invertir tiempo para fortalecer los equipos y confiar en los equipos, porque uno no tiene toda la respuesta, uno no lo puede hacer solo, y uno se puede complementar muy bien, entendiendo que el liderazgo ya no es un atributo mío, sino que debe ser una característica de la organización, y eso es algo que hablo mucho en el libro. Por último, en el penúltimo capítulo hablo del foco en el aprendizaje, y una de las secciones habla de las creencias detrás de la calidad, y tiene mucho sentido con justo lo que estamos pasando hoy día. ¿Qué es lo que entendemos por calidad? El concepto hoy día de calidad que conocíamos hasta el 15 de marzo cambió, la crisis nos hizo patear el tablero. Entonces, ¿cómo repensamos lo que hacemos? ¿Cuáles son esas creencias? ¿Y cómo comunicamos? ¿Cómo transmitimos esa visión compartida? Porque yo le dije, si no, el líder está para eso. De lo contrario, los profesores pueden seguir trabajando por inercia, los colegios se mueven por inercia. Pero ahí está la labor de uno, de cómo ayudar para que la organización se movilice a través de una visión compartida, en este caso de calidad. Sobre todo hoy día hace mucho sentido, ¿qué entendemos por calidad hoy día en tiempos de pandemia? ¿Qué cosas vamos a reescribir? ¿Cómo vamos a reescribir la escuela que hoy día conocemos y que vamos a llevar al posible retorno? Y por último, este es mi capítulo, capítulo 5, que tiene varias secciones dentro, que es el que a mí más me gusta del libro, y se llama Viene con el cargo. Y aquí es lo que decía Valentina, aquí hablan de capítulos de secciones de la soledad del cargo, contratar gente, desvincular personas. Pero habla de uno que me gusta mucho, que se llama soplar las brasas. Es una expresión que ocupo mucho cuando me invitan. Y habla de lo difícil que es en los colegios, sobre todo para la gente que hoy día va a asumir un cargo o está pensando en asumir un cargo en otro colegio, en el mismo colegio, lo difícil que es de trabajar cuando hay resistencia, y siempre van a haber resistencia, y es sano que existan. Y pensar que uno va a llegar a un colegio donde no van a existir, creo que sería una ingenuidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Siempre me preguntan cuando voy a la charla, me invitan a algunas conversaciones. Y yo creo que, y esto lo escuché alguna vez, y me hizo mucho sentido, que es cuando, por ejemplo, cuando uno está en una fogata y la fogata se está apagando, lo inteligente a hacer ahí es soplar para que esas brasas vuelvan a prender y ese fuego se expanda. Y creo que eso hay que hacer, y hablo de eso en este capítulo, y una de las secciones que más me gusta, porque creo mucho en eso. Creo que en un equipo o en un colegio, por muy grande que sea, cuando uno reconoce cierto liderazgo, cuando uno reconoce cierta fuerza en algunas personas y es capaz de soplar a esas personas, es capaz de acompañarlas, es capaz de darles libertades, de motivarlas, esas son las brasas que te van a ayudar a impulsar los proyectos que tú tengas, te van a ayudar a llevar esta visión compartida, y el trabajo se hace mucho, pero mucho más fácil. La alegría, la pasión se contagia, y cuando uno es capaz de soplar estas brasas, todo resulta mucho más fácil, y hablo eso en el libro. Y por último, algo que cruza todo el libro es esta idea que el liderazgo ya no es un atributo personal del director, de la directora, del rector, sino que es una característica de toda la organización. Y eso quiere decir que todas las personas que estamos frente a estudiantes, a niños, a niñas y a jóvenes, tenemos la oportunidad y la obligación de liderar, entendiendo que el liderazgo no es más que influir para lograr mejores aprendizajes. Así que de verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy día, muchas gracias a todas las personas que he conocido a lo largo de mi carrera, a los amigos que hoy día están conectados de Santiago, de Talca, de región, a la gente que conocemos por las redes sociales, a nuestras amigas de Profes con Chile, a todo el mundo que me ha ayudado a que este libro fuese una realidad. Y a usted, don Rodrigo, y a Pizarra en Mano, que me ha dado el espacio para poder estar aquí. Ha sido un tremendo viaje. Seguirá, compañero, sigue. Y nada, pues qué lindo, qué bonito poder tener nuestro espacio también para poder compartir este gran libro nuevamente, Manual de Supervivencia, Gestión y Liderazgo Escolar por Trayecto Comunicación.